Buenas tardes, señoras y señores. No es la primera vez que en La Clave se abordan los temas docentes de todo tipo y, por supuesto, también los universitarios, y que seguiremos abordando tal como hoy, pues según la actualidad los vaya produciendo. Y lo cierto es que todas las reformas de enseñanza y también, por supuesto, las universitarias, pues están de actualidad un año sí y otro también, o un mes sí y otro también. Se ha dicho de la universidad en los últimos años que era simplemente una fábrica de parados. Y efectivamente se ha hablado muchísimo de las desilusiones de aquellos que ya empiezan antes de terminar, o eso, cuando están empezando y ya pensando en el porvenir y pensando que sencillamente no van a trabajar en aquello para lo que ellos quieren prepararse. Hay quien diría que este programa de hoy, la reforma universitaria, debería haber sido presentado pues hace ya meses, antes de que se produjesen las cosas o la vía hacia las cosas. Y hay quien dirá, probablemente, que sería mejor haber esperado unos meses para lanzarlo. Vamos a hacerlo precisamente hoy, a caballo entre las dos posturas, contando en primer lugar con Francisco Parra Luna, licenciado en Economía de la Empresa por la Universidad de Sevilla, licenciado en Sociología por la Universidad Complutense, licenciado en Ciencia Política por la Universidad de Ginebra, doctor en Sociología por las Universidades de Lausanne y Complutense, estancias de especialización en las universidades de Ámsterdam y Essex, y diferentes estudios en también diferentes universidades de varios países, en Estados Unidos, en Bélgica, etcétera, etcétera, estudios de la universidad como organización y en especial los sistemas de selección de profesorado. Profesor en centros universitarios desde 1975, habiendo pasado prácticamente por todas las categorías. Actualmente profesor adjunto de Sociología en la Universidad Complutense, no numerario, aunque ha sido numerario o es numerario en excedencia también. Autor de 7 libros y una veintena de artículos, entre los cuales la enseñanza de la sociología universitaria desde el punto de vista de la teoría de sistemas, el papel de los valores en la educación para el desarrollo, el aula de clase como sistema social, la medida del rendimiento académico, el balance social de la universidad. Hoy representa aquí, hoy, a los penenes que, cara a la ley de reforma universitaria, ¿cuál sería su principal problema? Así exponiéndolo a voto pronto antes del debate. Pues yo pienso que el principal problema de los profesores no numerarios puede ser, en primer lugar, hay una disposición transitoria en la ley, si mal no recuerdo me parece que es en la 9.2, en la que una parte de los profesores no numerarios, concretamente los ayudantes que no tienen la exclusiva y los encargados de curso, que siendo doctores y teniendo 5 años de enseñanza, no pueden pasar a las pruebas de idoneidad para integrarse como profesores titulares. Eso es un primer problema. Yo creo que hay una parte importante de señores que tienen este problema. Y quizás el problema general de los profesores no numerarios se pueda ampliar al problema de haber solicitado una serie de cosas que la ley no contempla, como seguir con las oposiciones, etc. Rafael Portancasa Baeza es doctor ingeniero de telecomunicaciones y licenciado en informática. Fue decano de la Facultad de Informática desde su creación hasta que fue elegido rector en 1981 y es rector de la Universidad Politécnica en Madrid. Fue director de la primera Escuela Universitaria de Informática. Es catedrático de matemáticas en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicaciones. Profesor, precisamente la Politécnica y las telecomunicaciones en general, ¿en qué medida es imprescindible o necesario, yo no sé si saldrá hoy a lo largo del debate, que sean universidad o no? Hace 15, hace 20, hace 30 años se decía precisamente que las carreras técnicas podían ser otra cosa. ¿Es imprescindible? Bueno, yo no sé si eso no es imprescindible, pero nos lo hicieron hace 15 o 20 años. En principio, sobre este punto, en las ingenierías se ha hablado mucho de este tema. No sé si nos benefició o no nos benefició. Hay quien dice que sí y hay quien dice que no, pero la realidad es que tenemos una universidad, estamos en una universidad, las ingenierías, y como universidad en que nos constituimos desde el año 71, las problemáticas de las escuelas técnicas de ingenieros y facultades de informática de reciente creación y escuelas universitarias en todos sus niveles son las mismas que tienen las distintas universidades. No creo que haya grandes diferencias, lo único que sí es evidente que el pragmatismo de los estudios puede variar un poco en algunas características la forma de funcionar de una universidad politécnica a una universidad no politécnica.
Pero el que seamos o no, yo creo que habría que haberlo preguntado hace 15 años, como bien dice usted. Don Fernando Suárez González, también hace 15 o 20 años que ya se había hecho famoso por algunas posturas en relación con los estudios universitarios que parecían, entonces por lo menos, así un poco rompedoras, por ejemplo, en relación con las universidades privadas. Y ha estado ya en varias claves. Hasta ahora parece casi sus dos especialidades, aunque supongo que tiene otras, que son el trabajo siempre y la enseñanza. Precisamente ha intervenido en una clave sobre la huelga, en otra sobre el estatuto del trabajador y en otra sobre la transición política. Y precisamente porque él es catedrático de Derecho del Trabajo, fue vicepresidente del Gobierno y ministro de Trabajo en 1975, procurador en Cortes por designación real en el 76, ponente de la Ley de Reforma Política en el mismo 76, es hoy vicepresidente de Alianza Popular y en la actual legislatura diputado por Madrid del Grupo Popular. Y estoy viendo, sí estoy viendo que está lo de catedrático de Derecho del Trabajo, efectivamente, creí que no lo había dicho. Precisamente hoy desde Alianza Popular y en relación con las universidades privadas y en relación con esta ley de reforma universitaria, ¿qué diría Fernando Suárez desde Alianza Popular? ¿Que la reforma es poca o es mucha? ¿Que es excesiva o que es escasa? ¿O sencillamente que es innecesaria? Bueno, hay una cuestión previa. El tema a que alude nuestro presentador, de mi aparición en la vida pública con las universidades privadas, realmente era un tema puramente presupuestario. No era un tema de fondo, ni muchísimo menos. Era un tema presupuestario. Y hay que limitarlo exactamente al aspecto presupuestario. Yo siempre he sido partidario de que existan centros privados de enseñanza y universidades privadas, por supuesto. Y yo no sé bien, aquí tenemos una autoridad en el tema que nos lo dirá, si las universidades privadas están satisfechas de esta nueva ley. Yo creo que para el lector de la ley y para los que la discutimos es poco precisa en la materia. Hay unas genéricas afirmaciones, pero realmente con la ley todavía no se puede ver el modelo acabado de universidad que dibuja, y en definitiva no se puede ver tampoco cómo van a vivir las universidades privadas si el Estado español se decide a potenciar también las universidades privadas, a estimularlas, lo cual naturalmente no quiere decir colocarlas en el presupuesto del Estado, pero sí ayudarlas a que cumplan su importantísima función. Luis Miguel Pons estudia quinto curso de Ingeniería Industrial, delegado de la Universidad de Sevilla. Participó en las primeras jornadas estatales de estudiantes universitarios, celebradas en abril pasado en Zaragoza, en la que fue miembro de la mesa de portavoces. Es promotor del Consejo de Alumnos del Distrito de la Universidad de Sevilla, del que es delegado presidente. Iba a preguntarle precisamente, efectivamente, ¿cuáles son, digamos, los organismos de representación de los estudiantes actualmente? Existe una gran variedad de representatividad en distintas universidades. Hay universidades donde existe una representatividad democrática real y hay universidades donde no existe ninguna representatividad. Concretamente en la de Sevilla existe una representatividad a base de reunir a los delegados que anualmente salen de las elecciones democráticas a principio de curso, uno por cada centro, y esas son las que constituyen el Consejo de Delegados de la Universidad de Sevilla. Y a partir de ese órgano de representación podemos ir intentando participar en las distintas partes de la gestión y administración universitaria. ¿Hay buena interrelación entre unos y otros grupos de estudiantes? Quiero decir, si hay comunicación suficiente, en una palabra. A nivel de universidad se puede pensar de que sí. A nivel de todo el Estado, en Zaragoza se quedó demostrado de que aún no existen puntos de acuerdo. Existe un fondo general de buen sentido, pero que aún se han dado poco. A nivel de universidad yo creo que sí. La Universidad de Sevilla es un ejemplo de ello y yo creo que las demás universidades del Estado van en buen camino también. Emilio Ramos de Espinosa es agregado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Madrid. Últimamente se ha especializado en la sociología de la marginación. Ha publicado tres libros: Política y filosofía de Julián Besteiro, Juicio de valor y ciencia social, La teoría de la cosificación de Marx a la Escuela de Frankfurt. Y actualmente es director general de enseñanza universitaria y precisamente por eso lo hemos invitado. Y encantado de venir. Y nosotros también de que esté, y supongo que todos los demás, porque será, como ocurre en estos casos, el que va a llevar un poco eso, el peso de la crítica. Eso me temía. El peso de la pulpa, el peso de la crítica. No me engañaba en cuanto a mi presencia aquí. Pues es el momento oportuno de hacer la presentación de la reforma. El Ministerio de Educación pasa ya tradicionalmente por ser un ministerio, pues eso, de los que más carga los presupuestos del Estado, tiene muchísimo funcionario. Están los listos oficiales en él, puesto que al fin y al cabo son en principio los más leídos.
y sin embargo, en principio también, en el medio plazo es una inversión, se dice, pero lo que produce en principio son gastos, y cada vez más, y cada vez hay menos salidas. ¿Qué, digamos, qué aborda esta reforma universitaria en este momento? Bueno, efectivamente, el tema que planteaba antes relativo a la universidad como fábrica de parados, el conocido eslogan de mi buen amigo Amando de Miguel, creo que en parte tiene razón, en parte puede ser equívoco, porque la universidad no tiene por misión exclusivamente orientarse hacia el mercado de trabajo. Pero es cierto que ese es un problema serio que tiene en este momento la universidad española. También es cierto que no es exclusivo de la universidad española, es un problema general de todas las universidades en este momento, un desajuste que se ha producido entre la oferta de titulados y la demanda por parte del mercado y que es necesario revisar. Este es uno de los problemas, pero hay muchos más. Es decir, la reforma era una reforma pendiente desde hace 5 años que los diversos gobiernos anteriores no pudieron abordar, quizás por falta de debilidad política, en todo caso no abordaron. Es imprescindible porque la Constitución establece en el artículo 27.10 que las universidades son autónomas en los términos que la ley establezca y no existía esta ley que definiera la autonomía. Era imprescindible en segundo lugar porque los diversos estatutos de autonomía también vienen a decir que las comunidades autónomas tienen competencia en materia de enseñanza universitaria, pero a salvo del desarrollo del 27.10, por lo tanto había que ajustar también el sistema de competencias en materia universitaria al estado de las autonomías. Y bueno, y sobre todo era necesario porque hace muchos años, hace 15 o 20 años, que se arrastra una imprescindible reforma de la universidad, en muchos aspectos. En los aspectos pedagógicos, de docencia, de planes de estudio, de currícula, de diversificación de títulos, de cara también, entre otras cosas, al mercado de trabajo, de problema de estatuto del profesorado, que esta ha sido una de las cosas que en los últimos años han generado mayor conflicto, de modernización de estructuras académicas, de aproximación de la universidad a la sociedad, por diversas razones que luego saldrán, supongo, en el debate, la universidad española se había quedado muy aislada, de desarrollo de la investigación científica, etcétera, etcétera. Pero, en fin, estos quizás serían los aspectos más cruciales de este proyecto de modernización de la universidad española. Pero una última cosa quisiera decir, y, en fin, y acabo con esta introducción, y es que la ley de reforma es una ley marco, es una ley abierta que inicia un proceso, pero no es la reforma de la universidad. Es decir, creo que esto es muy importante que se tenga siempre presente, porque se le pide a la ley que diga cosas que no puede decir, porque es una ley marco, porque es una ley que tiene luego un posterior desarrollo por parte de los estatutos de las universidades, sobre todo, no solo, pero sobre todo por parte de los estatutos. Entonces es una ley que en muchos sentidos no dice cosas, dice estrictamente lo que era imprescindible decir en una ley orgánica de reforma de las universidades. El hecho mismo de que sea una ley marco puede implicar que pueda ser una ley duradera. No. Esa es la esperanza, desde luego. Cuanto más reglamentistas son las leyes y sobre todo unas materias tan versátiles como es esta dinámica de transformación universitaria, en este momento en que las universidades de todo el mundo están sometidas a procesos de transformación muy, muy importantes y además pensando que estamos adaptando a la universidad a un estatuto, a un estado de las autonomías nuevo y por lo tanto a una estructura de competencias administrativas nueva que está en rodaje todavía y que puede exigir revisiones, creo que el que sea una ley poco reglamentista es una de las grandes ventajas que tiene. Dionisio Aranzadi Tellería, de Segura, Guipúzcoa, originario, entró en la Compañía de Jesús en septiembre del 48. Es doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid, licenciado en Filosofía por la Facultad de Filosofía de Oña, en Burgos, licenciado en Teología por la Facultad de Teología de Milton Park, en Dublín, graduado en Ciencias Económicas Sociales por la Universidad de Deusto. Director del Colegio Mayor en Deusto del 66 al 75, durante 11 años decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad de Deusto, durante 2 años vicerrector de la misma universidad, actualmente rector. Es autor del libro El cooperativismo industrial como sistema, empresa y experiencia. Escribió en colaboración con Carlos Giner de Grado los libros En la Escuela de lo Social y Lo Social y Yo. Y una universidad tan tradicional y tan privada realmente, bueno, privada porque sencillamente religiosa, como la de Deusto, ¿se ha adaptado a los tiempos modernos o no le hacía ninguna falta? Yo creo que sí, se ha ido adaptando y ha tenido que adaptarse porque la misma universidad ha ido evolucionando tremendamente, ¿no? Luego yo creo que habrá ocasión de comentar esto, pero vamos, de la universidad de hace 100 años, porque justamente ahora estamos nosotros empezando a celebrar los 100 años de la universidad, claro, el cambio que la universidad en general ha dado de hace 100 años aquí ha sido fantástico y la misma universidad también. Pero hay un factor que influye también en esta adaptación o cambio, quizá no tan brusco, y es que la universidad, llamémosle privada, nosotros no nos queremos llamar privados, porque como ha indicado muy bien, somos la Universidad de la Iglesia, a lo sumo no público, pero con todo el tener esa facilidad sin las trabas burocráticas que la centralización administrativa ha traído,
pues hemos sido capaces de ir adaptándonos según las necesidades a los tiempos. Y entonces esta adaptación ha sido una adaptación progresiva y no hemos tenido que repentinamente improvisar. ¿Qué alumnado tiene hoy la universidad, en total, grosso modo, la Universidad de Deusto? Es decir, unos 10.000 alumnos. Unos 10.000 alumnos. Los cuales 8.000 son de universitarios, digo, de facultades universitarias. O sea que sigue teniendo una enorme afluencia, vamos, demanda, sí, sí, demanda de plazas. Mucha demanda. ¿Esencialmente del País Vasco, de Euskadi? Fundamentalmente. Fundamentalmente. Casi el 92% son del País Vasco. Son del País Vasco. Pues Luis González Coronado, técnico en informática, militante de la Confederación Nacional del Trabajo, CNT, desde el año 1974, donde ha venido desarrollando actividades en el terreno de la propaganda y la cultura. Asesor de varios comités de la CNT, fue uno de los dos representantes de la Confederación que negoció y firmó el acuerdo en Ámsterdam para la devolución de los archivos anarcosindicalistas, precisamente de los que hablamos anoche en una cena que suelen tener siempre los invitados de la Claro que nosotros. Autor de la novela publicada en 1979, Las Glebas. Yo le haría dos preguntas, una casi personal. Cara a los que no seamos muy iniciados en el asunto, siempre sorprende un poco que alguien pueda ser anarquista y técnico de informática. ¿Hay alguna contradicción? Pues humana, digo yo. Puede haber una contradicción en el sentido de dedicación, pero en un país donde el trabajo escasea, uno para dar de comer a la familia tiene que trabajar en lo que pueda. Yo confieso que la informática no es mi carrera. Yo además creo que no se debe hacer carrera con el trabajo. Pero es un oficio como otro. Ajá. Y no hay otra explicación. Es un oficio muy técnico, vamos, que exige... No sé si debería confesar que la informática no me gusta mucho, pero vamos, no me queda más remedio que trabajar en informática. Es mejor que otro, de todas maneras. Bueno, y la segunda pregunta ya, más directamente enlazada con el programa. ¿Y la CNT tiene, digamos, un esquema general de lo que debería ser unos estudios superiores? No solo la CNT, el movimiento libertario en general, el movimiento anarquista mundial, una de sus preocupaciones fundamentales ha sido desde sus inicios la formación del hombre completo, cultural, espiritualmente. Se recuerda de siempre aquella preocupación por la cultura de los primeros anarquistas españoles. Eran propagandistas de la conducta recta, de que el hombre ampliara sus conocimientos en todos los terrenos, ¿no? De todos es conocido a través de la historia la influencia en la preparación de los trabajadores que tenían los ateneos libertarios. De impacto mundial fue la figura de Ferrer Guardia y la formación de la escuela moderna en Cataluña. En fin, sí, siempre ha habido una inclinación dentro de los ambientes anarquistas y libertarios a la formación del hombre, a que como persona fuera completo, y no solo a las reivindicaciones normales que pudieran ser típicamente sindicales. ¿Hay actividades, por ejemplo, de tipo docente dentro de la Confederación o no? La Confederación ha tenido siempre para estas cuestiones los ateneos libertarios. No son de la Confederación, digamos, tienen sí, su autonomía particular, hablando, no. Pero de alguna manera la preparación libertaria, si es que existe una preparación libertaria, si es que hay algo concreto. Uh-huh. Pero vamos, esa inquietud que demuestra por la superación del hombre como persona, pues se hace a través de los ateneos libertarios. Para introducirnos en tema, una película que hay que reconocer y decir directamente que no era precisamente la que habíamos pedido. La que habíamos pedido era, creíamos que le iba mucho el tema, era la película IF, que era la historia precisamente de un rompimiento en la formación. Desgraciadamente hay problemas con la contratación de películas y pese a la ayuda que hemos tenido del Departamento de Cine de la Casa, no la hemos conseguido. Y lo que hemos conseguido es los chicos del Preu. Ahí verán a María José Goyanes, Emilio Gutiérrez Cava, José Luis López Vázquez, Karina. Es una película de Pedro Lazaga, que ha sido un director con éxito, sobre todo comercial, y un buen director. Tiene desde Trampa para Catalina hasta Bota Gundisalvo, pasando por Cuerda de Presos, Muchachas de Azul, El cálido verano del señor Rodríguez, Por qué pecamos a los 40, Operación Plus Ultra, etcétera, etcétera. Vamos a ver Los chicos del Preo y después entraremos en coloquio. Hasta entonces. Thank you.
Bien, señoras y señores, esto de pasar a la universidad o los trámites para pasar a la universidad
o los procedimientos han variado tanto desde mi época, porque yo conocí cuando empecé a que se llamaban el bachillerato largo de los 7 años con reválida. A mí ya me tocó el de las 2 reválidas y el preuniversitario. Con las fichas parece ser que me olvido de los micrófonos. Decía que los procedimientos para pasar a la universidad han variado mucho en los últimos años. No sé si van a seguir variando. En cualquier caso, efectivamente, sí parece que es un momento que a veces incluso resulta traumático para algunos jóvenes. Yo no sé si nuestros invitados quieren empezar por ahí, porque aquí hay esta pequeña anarquía también de que cada uno puede... Caos. Puede iniciarlo. Esto es caos. Y no anarquía. Claro. Cada uno puede empezar por donde quiera, en fin, pero siempre procuraremos mantener un orden. Eso tiene sus ventajas y, por supuesto, sus inconvenientes. Pero todo para qué, y según los datos que yo tengo, realmente un poquito anticuados, son de 77, 78, para que España se haya convertido en el segundo país de Europa por el número de estudiantes de enseñanza superior, es decir, el 194,8 por 10.000 habitantes, después de Dinamarca, con 232,2. El crecimiento se produjo en dos direcciones poco recomendables, según la documentación de que dispongo. Uno, en las carreras largas, facultades y escuelas técnicas superiores, más que en las del ciclo corto, escuelas universitarias. Y dos, en los estudios de carácter humanista y menos profesional, ciencias, ciencias sociales y filosofía, que de ser un 29% en 1940, llegan a constituir la mitad del alumnado en 1969. Disminuyen a partir de 1954 los estudiantes de ingeniería y arquitectura. Y yo no sé si a ustedes les parecería bien empezar un poco por ahí, es decir, de empezar un poco por la adecuación de las diferentes carreras, las diferentes titulaciones e incluso las diferentes aspiraciones de los nuevos universitarios en relación con las... con los resultados de su licenciatura, es decir, con las posibilidades de trabajo que encontrarán después. ¿Qué les parece? Bien, yo creo que el hecho que exista un mercado de trabajo restrictivo no tiene que hacernos pensar que lo mejor sea limitar el número de licenciados que salen de una determinada carrera. Yo creo que invertir en cultura, en ciencia, es la mejor inversión que un país puede hacer, y el hecho de que coyunturalmente el mercado pueda estar restringido no debe hacernos pensar que por eso no va a haber... no debe haber licenciados en la calle. Yo no sé si... Bueno, si me permites, yo de entrada quisiera hacer un pequeño comentario sobre la película, porque claro, me parece inevitable. Para que yo, como me temía que iba a ser malo, pues... Va a ser malo, pero hombre, creo que es inevitable hacerlo por un dato, que tú presentes que el 95% de los ciudadanos de este país no han tenido jamás la ocasión de pisar las aulas, y en ese sentido la película les puede haber inducido a error. Creo que es una película mala y que distorsiona, maquilla y engaña en relación con lo que ha sido y es todavía la vida de un estudiante de preu o de un estudiante de universidad, y creo que era necesario hacer una mención en ese sentido. No es, desde luego, no se parecen ciertamente a los que hemos visto en la película. Pero, en fin, dicho esto, que me parecía imprescindible, sí recojo el tema porque me parece que creo que es un tema importante. Creo que es, como decía al principio, creo que es un tema importante. Efectivamente, la universidad ha crecido enormemente en cuanto al número de estudiantes en los últimos 20 años, estamos en los 670.000. Y lo malo de ese crecimiento es que se ha producido de un modo muy distorsionante. Es decir, se ha canalizado básicamente en facultades universitarias, muy poco en escuelas técnicas superiores. De hecho, en este momento tenemos 5.000 estudiantes menos en escuelas técnicas superiores de lo que teníamos hace 10 años, lo cual es grave en un país que está y que tiene que pasar por un proceso de renovación científica y técnica. Tenemos el doble de estudiantes en el ciclo largo que en el ciclo corto, lo cual no es razonable. Tenemos simplemente, por ejemplo, más estudiantes en geografía e historia que en todas las politécnicas, lo cual tampoco es razonable. Es decir, que hay un problema ciertamente en este sentido de ajuste de los flujos de estudiantes a lo que realmente, por un lado, conviene ofrecer y por otro lado, demanda la sociedad. Ahora, yo sí quería insistir un poco también en este aspecto. Yo creo que ciertamente la universidad no es exclusivamente una fábrica de titulados. Esto es un aspecto muy importante, ha sido siempre un elemento de legitimidad de la universidad, pero la universidad tiene otras funciones que hacer. Por otro lado, el paro no es un problema exclusivo de la universidad. Entre los titulados universitarios hay un paro del 12%, entre no titulados el paro es superior. Es un problema general del país, y no solo de este, sino de todos los países avanzados. En Europa tienen las mismas tasas de paro similares.
Pero quiero decir que la universidad tiene otras funciones, y esto me parece muy importante señalarla. Tiene una función de desarrollo cultural, de extensión cultural, tiene una función de desarrollo científico, y por otro lado, en última instancia, no cabe olvidar que esos estudiantes que están en este momento en la universidad, si no estuvieran en la universidad, estarían en el paro, probablemente. Por lo tanto, mejor en la universidad, formándose y estudiando y adquiriendo una formación, que eso es siempre, en definitiva, riqueza, capital humano para el país, a largo plazo. Es cierto, no a plazo inmediato, pero en todo caso, si de no estar ahí, estarían probablemente en el paro. Ahora, ¿sería demasiado genérico entrar en esto de qué, cuál debería ser la función de la universidad? Bueno, yo también, de entrar en ese punto quizás es demasiado genérico, pero sí querría decir que en realidad la falta de orientación del estudiante es totalmente absoluta en todos los niveles preuniversitarios. El sistema educativo es una entidad completa y a lo largo del tiempo los sistemas preuniversitarios, desde el estudiante de EGB por el BUP o sus sucesivos nombres hasta llegar al antiguo PREU o COU, ha tenido una sucesiva variación y no ha habido un enfoque de todos esos estudios de cara a la universidad. Yo creo que la problemática es que los estudios preuniversitarios al estudiante no le han dado hasta el momento una orientación adecuada. El estudiante acaba su bachiller, el COU, que se llamó Curso de Orientación Universitaria, desde luego no le orienta a la universidad. Nos encontramos con cosas atípicas, como en algunos centros nuestros, que simplemente el nombre, el estudiante cuando se matriculó, creía que era un estudio, una carrera totalmente distinta. El primer año, hace 2 o 3 años, en la Facultad de Informática, tuvimos unos 100 estudiantes, no fue en una pequeña cantidad, que creía que era Ciencias de la Información, y cuando se enteraron que no era la carrera de periodismo, se quedaron un poco traumados. Eso es una experiencia real. Hasta ese punto, sí. Hasta ese punto. Hasta ese punto. O sea, que diríamos que el estudiante no tiene esa información. Y después también pienso que la formación profesional en España, que es otro nivel preuniversitario, tampoco ha funcionado nunca. Es algo que no ha funcionado. La formación profesional tiene que cumplir una función importante y su desarrollo ha sido nefasto. Entonces, el estudiante llega a una determinada edad con una formación profesional que no ha seguido porque se le ha desprestigiado y únicamente se enfocó como estudiante fracasado, vete a la formación profesional, lo cual fue un error grave porque debía haberse prestigiado como se lo merece. Y el estudiante llega a una escuela superior o a una facultad. Y va el problema que decía el director general, que tiene toda la razón, de que el número de estudiantes de centros superiores frente a escuelas universitarias está desfasado, sucede porque tampoco se han orientado adecuadamente la propaganda o la orientación o el origen o el ser en sí de lo que son las escuelas universitarias. Y sucede que las escuelas universitarias se nutren, muchas de ellas, por estudiantes rebotados de centros superiores, lo cual es un craso error. Son centros que tienen que tener su personalidad propia y el estudiante tiene que tener unas salidas distintas, o sea formación profesional en sus distintos niveles, o sea escuela universitaria, o sea facultad o escuela técnica superior. O sea, creo que el sistema educativo es un ente completo. Contemplarlo por parcelas como se ha hecho es un verdadero error, por lo menos esa es mi opinión al respecto. Debía de pensarse en analizarlo en su conjunto. Empalmando un poco con lo que dice el resto de la Politécnica, yo me hacía una pregunta cuando estábamos viendo la película, no tanto porque revela poco de lo que es la vida en la universidad, pero la pregunta clave es si el PREU aquel o el COU actual o en general la enseñanza media prepara para la universidad. Es decir, la experiencia da, por lo menos hay muchas quejas de los profesores de primer año de todas las carreras y luego aparecen los resultados respectivos, más bien muchos fracasos en primero. Si el bachillerato prepara adecuadamente hacia la universidad. La queja que en general achacan es que, como en la universidad, hay que preparar contenidos amplios y el sistema actual es un sistema continuado, de evaluación continuada, etc., como que no vienen preparados para abordar contenidos amplios y, por otra parte, también que a veces pues, no aprenden a sintetizar. Y entonces, bueno, pues todos esos contenidos sin capacidad de síntesis, yo no sé si esto es verdad o no, pero en fin, es una pregunta que a nivel institucional habría que hacer. Y si realmente se diera ahí algún fallo, pues tratar de corregir, pero también que no se den tantos fracasos en primer año de carrera y entonces los profesores de primero también deberían hacer algo para que, bueno, se dé un cauce y se eviten tantos fracasos, porque los fracasos, pues ya hemos visto algo también en la película, pues son traumáticos y aunque hay que animar a que siempre es una oportunidad para salir, para trabajar más, pero creo que había que evitar algo y hacer un examen general, me parece a mí, tanto respecto del sistema anterior, el sistema integrado de todo el sistema educativo, como también a ver qué pasa
en los cursos de primero. Sí, en ese sentido. Primero universidad, primero universidad, de cualquier carrera. Pero nosotros hemos hecho una experiencia que la llevamos realizando unos cuantos años en nuestra universidad, de a los alumnos de primer curso voluntariamente someterles a unas pruebas de nivel bachiller de últimos cursos para ver el nivel de conocimientos con el que nos llegan, porque nos llegan estudiantes de toda España. Y los resultados son entristecedores por todos los lados. Se resulta que el nivel... No son entristecedores. A pesar de que el estudiante ha superado un COU, a pesar de que el estudiante ha superado una selectividad en una universidad del país, en muchos casos los porcentajes de niveles con que viene a una universidad, yo refiero el caso típico que lo tenemos muestreado y claro, a una universidad como la nuestra, refleja que vienen con un nivel mucho más bajo del que debieran venir. O sea, falta una adecuación de los estudios anteriores con lo que luego se encuentra en la universidad. Hay un desfase del sistema educativo, que lógicamente, yo no digo que sea solamente culpa de los sistemas preuniversitarios, pensamos que su mayor parte es culpa de él, también puede ser parte culpa de los sistemas universitarios, quizá el engarce de ambos. Es un problema que el Ministerio tiene que resolver de alguna manera, porque no se ha resuelto nunca. Yo Pero desde luego hay un fallo ahí. Que en una sociedad de mercado, en una sociedad libre, yo creo que ese es un problema grave, muy difícil a resolver. Es decir, ¿cómo se resuelve el hecho de que la sociedad necesita tantos profesionales de esta clase como el sistema educativo va a dar eso? Entonces, eso, o hay un sistema socialista que fuera capaz de arbitrar estas medidas, o eso va a ser difícil. Ahora, hay en el sistema educativo español una característica importante con referencia a las estadísticas que Balbín mencionaba antes. Somos, en España, somos un país que tiene un elevado número de estudiantes por habitante, es decir, en comparación con Europa. Y sin embargo, en comparación con los graduados universitarios, estamos prácticamente por debajo de países, incluso, bueno, hasta hace unos años, a la altura de Grecia, Portugal y países que tienen una renta per cápita menor que la nuestra. Esto demuestra una cosa, y es que el sistema educativo, aparte de todo el paro que genera, aparte del desequilibrio natural en este tipo de economía, el sistema educativo es malo. Es decir, hay muchos suspensos, hay muchos fracasos. Y aquí yo creo que habría que empalmar con un problema capital que tiene la Universidad Española. La Universidad Española es pobre. La Universidad Española no paga bien a los profesores. La Universidad Española no tiene el suficiente dinero. Yo creo que aquí hay un problema también de tasas académicas, que en una ocasión Seara intentó elevar las tasas y al mismo tiempo que elevarlas, hacer una especie de escala para que los pobres no pagaran y los ricos pagaran más, y aquello, yo, en mi opinión, no fue bien interpretado, hubo hasta dos muertos, etcétera, etcétera, pero hay un problema capital que es la financiación de la universidad. Y el hecho de que, como falta esa financiación adecuada, el estudiante ni se responsabiliza y, por supuesto, toda la estructura del profesorado mal pagado y de una falta de adecuación de medios para trabajar y para investigar no existe en la Universidad Española. Fernando Suárez, vamos a ir dejando hablar a los que todavía no han podido. Es que se ha hablado de tantas cosas, claro, y son todas de tanto interés. De momento difícil, va a haber que poner a establecer un orden de prioridades. Habría que poner un orden, sí. Bueno, yo es que he estado de acuerdo con muchas de las cosas que se han dicho. Por ejemplo, con que no tiene por qué la universidad estar en relación con los puestos de trabajo que son necesarios en las profesiones. La universidad debe dar ocasiones de cultura a todo el que la quiera y esté dispuesto a hacer el esfuerzo de adquirirla. Y si la vida real ofrece dificultades, pues siempre se bandeará mucho mejor uno con una preparación universitaria que sin ella. Pero yo no creo que una obligación de la universidad sea preparar estrictamente los profesionales que la sociedad necesita. Respecto de lo que se ha dicho, de que la universidad se queja, y es verdad, de que los alumnos llegan con un nivel que no es el que los profesores universitarios desearían para empezar a construir sobre él, hay que reconocer también que la enseñanza media está impartida por profesores salidos de la universidad. De modo que la enseñanza media podría, a su vez, hacer el reproche a la universidad de que no está formando los buenos profesores de enseñanza media que el país, España, necesita. Entonces yo creo que, hablando en serio, digamos, hablando en profundidad de las cuestiones, me parece que un tema absolutamente clave es el de la multiplicación del sistema educativo español en muy pocos años
y en cifras realmente impresionantes. Ese es el dato que creo que además pues es un dato de la realidad en el que todos estamos de acuerdo y además todos estamos contentos, porque efectivamente en los bachilleratos de hace 20 años debían de ser, pues no sé, no sé ni decirlo siquiera, pero la centésima parte de los actuales, ¿verdad? Naturalmente la multiplicación de los estudios medios con la consiguiente multiplicación de la demanda ha obligado a los centros docentes españoles a hacer un esfuerzo muy superior al que podían hacer. Y una universidad que era ejemplar con 1.000 alumnos, pues cuando tiene 40.000 no puede ser tan ejemplar si no se multiplican por 40 sus posibilidades. Yo creo que ese es el problema fundamental de las autoridades educativas, en el que hay un consenso bastante generalizado. Y habría que hablarle mucho a la sociedad, mucho más que entre nosotros, mucho más que los profesores en nuestras batallitas. Yo creo que esta película, que el juicio que nos merece es bastante unánime, pero la película unánime, esta, a favor. La película esta es terrible. Tiene para mí dos datos muy curiosos, que no sé si son intención o no. De uno, la absoluta ausencia de los señores, de los padres de Tomelloso, respecto de la realidad de lo que su hijo hace en la universidad. Es un mundo aparte. No saben en absoluto, no saben nada de lo que el chico hace en la universidad. Y están igualmente ignorantes cuando vuelve a las 5 de la mañana a su colegio mayor que cuando está en Legazpi cargando para ganar un dinero. Los padres de la universidad tienen una idea absolutamente nebulosa, no saben bien lo que es. Y por el contrario, hay otra familia, una señora que vuelve de sus roperos a casa tarde y tal, la burguesía, con servicio doméstico, etcétera, etcétera, en la que el niño está en la universidad, porque ¿dónde va a estar a esa edad? Yo creo que las dos cosas son igualmente malas y que hay que acostumbrar a la universidad, a la sociedad española, a que piense que en la universidad solo deben estar, primero, los que quieran de verdad hacer el esfuerzo de estar. Segundo, todos los que tengan la capacidad. Y tercero, nada más que los que tengan la capacidad. Y yo pienso que por ahí podíamos empezar a... O sea, esa comunicación, de todas maneras, universidad-sociedad, quizá en la ley esté prevista un poco con la participación ciertamente, de sectores sociales que no son los estrictamente docentes. Pero que hay que ponerla a la práctica, porque en la ley del 70 ya estaba prevista con los famosos patronatos que no han dado. Es decir, y ahora ese consejo social que ha creado la nueva ley, lo que tiene que hacer es vosotros, las autoridades, que efectivamente se relacione, y creo que puede jugar un gran papel el Consejo Social. Pero no hay que olvidar que ya estaba en la ley del 70 y que no lo jugó. Sí, pero yo quería... Miguel, por favor, de tiempo que quiere hablar. Sí, quería analizar un par de aseveraciones que se han hecho, en parte para matizarlas. Yo creo que efectivamente el nivel con el que se llega a la universidad últimamente es bajo, y en el bachillerato y en el COU debería hacerse un esfuerzo superior para aumentar el nivel de capacidad con el que se llega a la universidad. Y de esa manera, de alguna manera, podríamos intentar superar el actual método de selectividad, que es un trauma para los estudiantes. Ya en la película se veía, y conste que la película no representa lo que es actualmente la universidad, o por lo menos los estudiantes universitarios. Y ese trauma de la selectividad, igual que en la LRU se va a superar un poco todo el trauma de la oposición para el profesorado, el trauma que supone la selectividad para los estudiantes se podría superar, buscar unos métodos más inteligentes a fin de que ese acceso a la universidad se realizase sin los problemas humanos que muchas veces se plantean de esa manera. Y el problema que ha citado don Fernando Suárez sobre la masificación, efectivamente hay una masificación en la universidad, pero no es porque el problema sea que hay muchos alumnos que llegan a la universidad. Yo creo que es una buena cosa que un país quiera y haya gente y el mercado, digamos, humano de las personas quieran acceder a la universidad. El problema está en que, a mi modo de ver, y los estudiantes en eso somos bastante unánimes, en que hay poca inversión en la universidad. Las prioridades políticas parece ser que van por otro sitio. Tengo aquí cifras de lo que nos gastamos en defensa con respecto a educación y son verdaderamente escandalosas. Yo creo que, insistiendo en lo que decía antes, la inversión en cultura, en ciencia, es lo mejor de un país, y la inversión en la universidad española es ahora mismo muy baja. Bueno, son muchos los temas. Y quisiera antes... Hay que hacer orden. Pero quisiera, casi, por, casi, eso, por eso... Voy a saltarme yo quisiera hablar la intervención de la modificación por una razón, porque hay otro contertulio que no ha podido hablar todavía ni una sola vez. Pero, en fin, pueden ustedes interpelarse, como digo, de costumbre. Bueno, la realidad es que a mí me cuesta mucho trabajo entrar en intervenir en este momento. Soy el único no universitario fuera de esta asociación casi gremial, y yo les oigo a ustedes hablar de sus asuntos. Y aquí al que representa un poco
a ese 95% que no ha pisado nunca las aulas de la universidad, que decía el director general, ahí me gustaría aportar esa visión de ese 95%. ¿Eso qué significa la universidad con mucho social para esa gente que no tiene ni noción? Que miran al titulado con el respeto que se ha acuñado a lo largo de los años, incluso con miedo. Saben que el titulado, si no lo es, acabará siendo un elemento de poder, alguien al que va a tener enfrente. Y cuando yo me imagino, y he visto, no solo es un problema de imaginación, a un trabajador, al padre ese de Tomelloso a que se refería el señor Suárez, cuando se enfrenta a esa frase famosa que decía el maestro de su pueblo, mire usted, yo no puedo enseñar más a su hijo, vale mucho el chico. Y yo he visto ese fenómeno casi de disociación mental, casi esquizofrénico, con que ese padre trabajador y de pocos recursos, o de recursos medios incluso, se planteaba el fenómeno y junto a ese orgullo legítimo por la inteligencia de su hijo, él a su vez sabía que se buscaba la ruina, literalmente, con llevar al hijo a la universidad. En los ambientes rurales, el fenómeno del universitario que procede de allí y que su carrera ha sido la causa de que haya tenido que vender fincas, la viña del señor de Tomelloso de la película, es un hecho real y cierto. Luego, entre los hijos de esa gente, ha habido aprovechados y otros que no han aprovechado tanto. Pero, desde luego, para el trabajador medio, para la mayoría de ese 95%, generalmente la universidad es un fenómeno lejano, es un fenómeno ajeno, es un fenómeno casi enfrentado. De ahí van a salir sus jefes, sus capataces, sus dirigentes. A medida que se profundice más en ese abismo que existe realmente y que yo no creo que sea cuestión de más o menos leyes para arreglar el problema. Mientras siga habiendo ese abismo entre dirigentes y dirigidos, la universidad será siendo lejana para el pueblo. Solo profundizando la libertad es de la única manera que se puede profundizar en ese acercamiento. No hay leyes que arreglen las cosas. Las leyes cambian con arreglo a quien las hace. Y como está visto que cada vez manda uno, pues no es por un problema de leyes como se van a arreglar las cosas. Vamos a ver, sí, no, han salido varios temas. Yo quisiera de entrada centrarme en este de la mala distribución de los estudiantes antes de pasar a otras cuestiones que han salido importantes, como de las conexiones universidad y sociedad o el tema de financiación. Y la financiación, que es lo más importante. No, lo he incluido, lo he incluido también. No, me quiero referir a este porque de entrada creo que hay una palabra que a mí personalmente no me gusta y que me parece que es una visión conservadora del problema de la universidad, y es la palabra masificación. Lo que desde alguna perspectiva, en mi opinión conservadora, se denomina masificación, desde otra perspectiva ha sido un proceso de enorme democratización de la universidad española. Porque ha significado que cada vez un volumen mayor de estudiantes de clases sociales variadas, de clase media, incluso de clase baja, han tenido acceso a la universidad. En este momento puede decirse que el espectro estudiantil refleja relativamente bien la situación de la sociedad española, con un sector marginado que es el sector rural. Ese es un sector claramente infrarrepresentado dentro de la población estudiantil. Por lo tanto, esto es algo muy importante. Y esto explica lo que se nos estaba aludiendo anteriormente, y es que efectivamente la universidad española ha crecido en los últimos años y en consecuencia no tiene una presencia en la sociedad porque no ha tenido una producción de titulados importante. Yo creo que esto cambiará y está cambiando. Está cambiando porque hay un dato clave que enlaza con lo que decía Francisco Parra antes, y es que en este momento tenemos una relación entre titulados superiores y estudiantes distorsionada en relación con la que hay en Europa. ¿Pero por qué ocurre esto? Porque tenemos del orden de 670.000 estudiantes y del orden de 400.000 titulados. Es decir, que tenemos un stock de titulados en España muy pequeño porque la universidad ha crecido muy recientemente, en los últimos 10 años. El problema, pues yo creo que no es un problema de que tengamos exceso de estudiantes. A mí eso me parece excelente, que tengamos muchos estudiantes en la universidad, me parece excelente. El problema es cómo los distribuimos para que efectivamente no se produzca frustración en las vocaciones. Y hay instrumentos Emilio, para ello. Emilio, haciendo un inciso sobre lo que estás diciendo del número de estudiantes, ¿tú no crees que está distorsionado por otro aspecto? Que mientras en las universidades no nos caben los estudiantes. Tenemos los centros superiores el doble de tamaño que en escuelas universitarias, como tú mismo has comentado, sí. Y IFP está vacío. Porque los centros de formación profesional están vacíos. FP3 no está en marcha. O sea, no está en marcha. Hay una distorsión terrible. Luego, yo pienso que ese excesivo número de alumnos, de los que salen tan poco, es porque el sistema educativo completo ha fallado. Porque en su conjunto no funciona. Porque los niveles anteriores no han funcionado. Y el estudiante se ha alojado en la universidad al no encontrar los niveles inferiores en donde podía haber ido.
niveles no inferiores en general, porque son dignísimos, pero que no se han sabido potenciar. Yo pienso que ha sido un fallo completo. Yo creo que no se ha sabido canalizar a los estudiantes hacia las carreras, no se ha sabido hacer una política de creación de centros correcta, no se ha sabido hacer una política de tasas y de becas discriminada, de tal modo que en definitiva los flujos vayan hacia aquellas carreras, estudios, en general de ciclo corto o bien de ciclo largo, pero con claras salidas profesionales, etcétera. Todo esto no ha existido. Y claro, el resultado es una muy mala distribución del volumen total de estudiantes. Yo quisiera tocar el tema de la democratización. Sí, exacto. Porque es un tema muy interesante. Y lo hacía también pensando en la película, el chico de Tomelloso, que ahí aparecía como un caso extraño. Pero la verdad hoy es que hay muchísima gente en la universidad procedente de medios muy pobres. Yo he tenido curiosidad en mi universidad y estoy ya haciendo encuestas, llevo haciendo 5 años, quizá con otra intencionalidad, porque también las universidades privadas han sido tachadas de elitistas. Yo creo que, bueno, hace 50 o 60 años todas las universidades eran elitistas. Pero he tenido curiosidad de saber el origen social de nuestro alumnado. Y la... ¿El de Deusto? De Deusto. De Deusto. De Deusto. Pero, claro, luego se puede eso extender a otras universidades y realmente pues los resultados son chocantes. Nosotros hemos acudido a dos indicadores que son el nivel de estudio de los padres y la ocupación profesional de los padres. El tercer indicador sería la renta de los padres, que es difícil de detectar. Pues bien, en la Universidad de Deusto, solo el 20% de los padres tiene un título universitario superior. Solo el 20% de padres. Y no han superado los estudios primarios el 38%. Tanto se ve la tremenda movilidad social. Bueno, sin acudir a las madres, que solo un 3% tiene un título universitario. Y del estudio de la ocupación profesional de los padres se deduce que el 64% de los alumnos procede de niveles de renta inferiores, de ellos el 33% de la llamada clase obrera. El 23% corresponde al sector social medio y un 10% proviene de niveles económicos altos. Por tanto, esto no solamente ha referido, digo, a nuestra universidad. Yo creo que esto se puede extrapolar y a nivel nacional creo que las diferencias no serán chocantes. Por lo tanto, se ha dado realmente una democratización tremenda de la enseñanza y, claro, esa realidad está ahí. Es decir, que acceden a la universidad muchísimos que no tienen medios y entonces el tema, que quizá luego toquemos, de las becas, de las ayudas, etcétera, que es fundamental para, bueno, para resolver este tema. Bueno, o sea, prácticamente aparte de que a mí me gustaría empezar a hablar de la reforma. Sí, ya supongo. Ya. ¿Qué es lo que nos trae aquí? El tema de la masificación, que yo no sé si he utilizado ya la palabra, tengo que ver el vídeo, pero yo creo que no. La democratización y todo eso, conviene ponerse de acuerdo en las palabras. Es absolutamente evidente que en la medida en que la universidad española era muy reducida y se ha ampliado extraordinariamente en los 10, en los 15, en los 20 últimos años, por lo tanto, con intervención de muchos factores y de muchas voluntades políticas de que así fuera, eso es bueno, y nadie puede negar que no es bueno que haya más estudiantes con posibilidades de acceso a la universidad. Pero yo creo que ese no es el tema que se discute. A mí lo que me parece grave, y sobre lo que hay que hablar de verdad para explicar la situación, es que al democratizar la universidad, es decir, al extender el número de los que en ella están, en cierta medida se ha deteriorado. No cabe la menor duda de que si en un avión solo pueden viajar 200 pasajeros, ese avión es elitista y el resto pues se moverá en caravanas o en autobuses. Si para democratizar el avión metemos 2.000 pasajeros en ese avión de 200 en lugar de hacer 10 aviones de 200 plazas, estamos estropeando la oportunidad. Por consiguiente, la extensión de la misma oportunidad a más gente la ha deteriorado. Y eso normalmente no se quiere reconocer. A mí me parece una evidencia. Hoy por hoy, a pesar del enorme esfuerzo que ha hecho la sociedad española en multiplicar los recursos al servicio de la universidad, yo estoy convencido de que los responsables del Ministerio de Educación y Ciencia tienen que sentir las mismas manquedades que se sentían hace 10 años. ¿Por qué? Porque como sus obligaciones se han extendido extraordinariamente,
la escasez de sus medios es la misma de la que nos quejábamos hace 20 años. Pero es que el deterioro, Fernando, va obligado porque han crecido, a 6 parámetros que han crecido muy arriba, número de alumnos, claro. También han crecido las tasas académicas, que evidentemente eran muy bajas y han crecido en una, con un par de parámetros, pero es que ha decrecido otros factores. Ha decrecido la proporción que realmente tenía la universidad para gastos generales, por alumno. Ha decrecido terriblemente el dinero que había para investigación. Y ha decrecido de una manera increíble los salarios, como tú bien decías, de los profesores y de los docentes y de los no docentes. Hay unos estudios hechos que realmente reflejan que en los últimos 10 años pues el salario de un profesor de universidad está al 50% en poder adquisitivo de lo que estaba hace una década. Tú probablemente tendréis o habrás conocido estudios de esta naturaleza. Eso, no, y eso produce una degradación completa. O sea, crecen parámetros que evidentemente es muy bueno y han decrecido otros. Eso nos lleva a algo que entronca ya con la ley de reforma universitaria y es, ¿quién financia la universidad? ¿Cómo se debe financiar la universidad? Si cada vez precisamente hay más gastos porque la proporción de alumnos aumenta, ¿cuál es la filosofía en la ley y cuál debería ser la filosofía si las demás no están de acuerdo? Un país para poder tener una universidad dignísima, como es lo lógico de nuestro caso y como nos interesa, con posibilidades de que todos los estudiantes puedan acceder, tiene que tener una financiación adecuada de la universidad. Ahora últimamente ha crecido un poco, pero todavía es insuficiente. Hay factores que tenemos que crecerlos de muchas maneras. Por ejemplo, el tema de becas. Con el tema de becas, yo pienso que a ningún estudiante, por muy de Tomelloso que sea, como el de la película, o de otras regiones, de cualquier zona de nuestro país, lógicamente nunca debe ser un parámetro que le impida acceder a la universidad la carencia de dinero. Su capacidad científica o técnica o de conocimientos le tienen que abrir la puerta a la universidad, cualquiera que sea este caso. Pero luego te sucede, como ahora nos está pasando, que al alumno se le concede una beca a través de cierto organismo que sea, a veces es el INAPE, y entonces esa beca repercute sobre la universidad, porque la universidad entonces no cobra las tasas de este estudiante, el INAPE solamente da una parte muy pequeña de ese dinero, y realmente encima es un detrimento de los presupuestos de la universidad. O sea que en la universidad tan pobre de recursos, todavía contribuye encima a becar a estos estudiantes. Son temas que hay que paliarlo. Yo creo que hay un tema fundamental de financiación, que como no lo resolvamos no tendremos nunca ninguna buena universidad, por muy buena que sea cualquier espíritu de reforma o legislación que haya. Y es que hay un tema, perdón, que me gustaría continuar con esto. Hay un tema un poco psicológico, y es que cuando el estudiante no paga, paga pocas tasas, aquello no parece lo suficientemente serio. Yo personalmente pienso que uno de los problemas financieros de la universidad se podría resolver no solo incrementando el presupuesto del Estado, sino haciendo que los estudiantes paguen más tasas, pero bastantes más elevadas. Es decir, hasta llegar a cubrir el coste real. Y ahora, esto dicho así, el estudiante naturalmente va a decir, ni hablar, porque no. Esto naturalmente yo no me quedo aquí. Es decir, lo que hay que hacer es presentarse, por ejemplo, presentarse en la ventanilla de matriculación con la fotocopia de la declaración de la renta del padre y aplicar un baremo relativamente sencillo. Y todo aquel padre que no gane más de 75.000 pesetas mensuales, que le salga gratis. Es lo que y pasa. Que el señor que gana 10 millones de pesetas, que el hijo del señor que gana 10 millones de pesetas, que contribuya a financiar la universidad proporcionalmente. Vamos a ver, ¿por qué no empezamos por lo que propone la ley al respecto? Bueno, la ley y así en el tema, estamos ya en la crítica a la ley, vamos a ver. Bueno, la ley sí que hay un tema que aborda, que lo señalaba antes el señor Suárez, y me alegra que lo haya dicho, porque justamente lo que él planteaba es lo que ha recogido la ley, y parece curioso que sea así, y es un problema de calidad de docencia, en el sentido de que no pueden ir, si en una facultad de económicas hay plazas para 200 estudiantes, no se pueden meter 500, o sea, se establecen los módulos objetivos, se limita la capacidad de acceso en función realmente de la calidad, se pretende con ello garantizar la calidad de la docencia, y al mismo tiempo se garantiza que si hay un déficit, el Estado se compromete a realizar inversiones en las áreas en las que exista un déficit. Esto es lo que está establecido. Por lo tanto, no hay números clausus, sino garantía de la calidad de la docencia universitaria. Problema de financiación. El problema de la financiación en la ley no está abordado de modo directo. En la ley sí se abordan los problemas de la posible autofinanciación de las universidades, que es una de las vías, sin duda alguna, para conseguir una mejora de la situación actual. Las posibilidades de autofinanciación de las universidades han sido muy limitadas en los últimos años y existen en la ley
procedimientos que flexibilizan la realización, la elaboración de los presupuestos y concretamente el presupuesto de ingresos en este caso, y por lo tanto modos para que las universidades puedan conseguir niveles de autofinanciación superiores. El artículo 11, por ejemplo, que permite la contratación de trabajos de investigación o de trabajos de tipo científico, técnico o artístico a los departamentos y a los profesores de universidad, etcétera, puede ser una vía de financiación de porcentajes, nunca muy altos, pero bueno, hemos visto hace pocos días que del orden del 6 o el 8% se podría conseguir por este camino. El segundo problema, efectivamente, es el problema de tasas y de subvenciones por parte del Estado. Actualmente la relación es clarísima, prácticamente el estudiante paga el 20% del coste, el 19,47%, mientras que el Estado aporta el 79,10%, el 80%. Esta es la situación actual. Esta situación, en este momento, yo creo que hay que solucionarla y hay que solucionarla por la vía, efectivamente, de una paulatina y moderada elevación de tasas, pero que tiene que ir acompañada, de modo imprescindible, con un incremento de las becas. Esto es decir, el juego tasas y becas y acceso no se puede separar. No se puede hacer una política de becas si no se hace al mismo tiempo una política de tasas universitarias. Y en ese sentido, la ley no hace ninguna aportación, sino que simplemente establece que el Consejo de Universidades determinará el máximo y el mínimo en el que figurarán las tasas universitarias, y al mismo tiempo será posteriormente el Consejo Social el que entre ese máximo y ese mínimo fijará las tasas específicas de una universidad. Pero a su vez sí establece también que en el caso de estudios conducentes a títulos no homologados, que son títulos libres que pueden establecer las universidades, la fijación de las tasas es libre por la universidad. Y estos estudios no homologados pueden constituir una vía muy importante de autofinanciación de las universidades, como lo son los cursillos de especialización, etc. Por lo tanto, la línea que fija la ley, la propiamente ley de reforma universitaria, que como decía antes es una ley marco, es una vía de favorecer la autofinanciación de las universidades. Bueno, la memoria de los estudiantes, aunque pasamos poco tiempo en la universidad, pero funciona de generación en generación, es que efectivamente las tasas van subiendo, pero después no se cumple efectivamente que las becas suben. Ya llevamos muchas promesas de que no os preocupéis, os vamos a subir las tasas, pero os vamos a subir inmediatamente las becas. Suben las tasas, pero las becas prácticamente no mejoran ni en cantidad ni en número, o mejoran insignificativamente. Y ya que hemos entrado a discutir un poco sobre el proyecto de ley de reforma universitaria... Ley ya, efectivamente. Yo te diría afortunadamente el tema sobre el de becas, que las becas, que además de haber una política de becas, esa política de becas tiene también que ir incorporando que no repercuta sobre las propias universidades, que ahora repercute. Porque la beca... En el decreto de becas que se ha publicado hace poco, en julio, se establece que efectivamente se... subvencionará a las universidades por el todo lo que, las tasas no pagadas por los estudiantes, que sabes que no se estaba haciendo. Al 100% en los presupuestos de este año, así va. Yo confío en que desde luego no haya dificultades. Que será la primera vez, porque todos los años la primera vez, tenido supone una cantidad es una noticia buena para los profesores de la universidad. 1.800, ¿no? Ha sido el 30% solamente. Y claro, cuando el Ministerio da una política de mayor número de becas, que me parece estupendo, resulta que repercuten que los presupuestos de la universidad cada vez los tienes más bajos. Y bueno, además, yo quería terminar mi intervención en torno a la... Que estaba hablando. Perdona la interrupción, pero... por acabar el tema. Vale. Quería terminar mi intervención sobre lo de la ley de reforma universitaria, y es que hay una decepción entre el estudiantado porque prácticamente no se habla nada del estudiante y de nuestros derechos. Simplemente se desarrolla muy poco. Son 5 o 6 artículos de los muchísimos que tiene la ley sobre los estudiantes. Y sé que el Ministerio está preparando algo así como un estatuto de los estudiantes, que no sé si va avanzado, y me gustaría que el director general me pudiera informar de eso. Perdón, director, antes de contestar, sí. Habrá derechos y deberes. Y deberes, evidentemente. Bueno, yo quería decir antes de terminar, yo creo que en el tema de financiación, que el esfuerzo que se ha hecho el año pasado, y el problema es un problema muy viejo, es bastante importante, y esto conviene resaltarlo, porque efectivamente el año pasado, tanto en salarios, que se ha hecho un esfuerzo, realmente la subida en algunos grupos ha sido el 30% salarial para los grupos menos favorecidos del profesorado universitario, como en el capítulo 2 de gastos corrientes, que se creció un 25%, en los gastos de inversión, que creció un 33%, o, en fin, la comisión asesora este año esperamos que tenga una financiación del orden de los 8.000 millones de pesetas, etcétera. Quiero decir que se está haciendo un esfuerzo importante en materia de presupuestos universitarios, como se está haciendo un esfuerzo importante en materia de presupuestos educativos en general. Ahora, lo que no podemos pretender, lo decía el presidente del Gobierno hace pocos días, es solucionar los problemas que se llevan arrastrando desde hace 20 años en una serie de meses. El tema de los estudiantes es un tema importante. Yo he oído esa queja formulada en varias universidades en las muchas ocasiones que he tenido de reuniones con universitarios en el periodo de mayo, junio y julio. Yo creo que no es justa, porque efectivamente hay...
elementos importantes que afectan directamente a los estudiantes. Por ejemplo, se garantiza la participación en los órganos de gobierno en el artículo 27.4, que no estaba garantizada hasta el momento, y bien sabemos que no solo no estaba garantizada, sino que la legislación parecía excluirlos. En muchas universidades existía una práctica de incorporarlos, en otras no. En consecuencia, allí se ha dado un paso importante. Se plantean problemas de calidad docente mediante flexibilidad de los planes de estudio, optatividad de asignaturas, interdisciplinaridad, de tal modo que los estudiantes puedan tener realmente una experiencia estudiantil bastante más enriquecedora. Se favorece una diversificación de títulos y, sobre todo, y esto me parece lo más importante, se establece un distrito único, es decir, la posibilidad de que los estudiantes elijan la universidad en la que quieren cursar sus estudios. Esto último me parece algo, un paso enormemente positivo dentro de la estructuración del sistema universitario español. Y bueno, podríamos añadir algunas otras cosas más para estudiantes potenciales, como por ejemplo las posibilidades de reciclaje y especialización, que se veían muy, muy limitadas con la legislación antigua, etcétera. O la no existencia de números clausus, aunque se haya dicho que sí, pero en fin, de hecho no lo hay, no es números clausus lo que establece la ley de reforma. De todas maneras, aunque eso evidentemente son pasos adelante y nadie les niega que el gobierno socialista se ha atrevido a darlos, en el fondo los estudiantes preocupan temas quizás de más corto alcance, lo que vemos diariamente en clase, y en eso hay un cierto defraudamiento, ¿no? Los estudiantes, ante esta ley y después de su lectura, nos consideramos que seguimos indefensos ante cosas como los profesores que no vienen a clase y mandan a un sustituto, como los profesores que no preparan las clases, como los profesores que dan programas absolutamente desfasados, que exigen en los exámenes muchísimo más de lo que dan, que corrigen arbitrariamente los exámenes. Es decir, ante cualquier arbitrariedad de cualquier tipo de profesorado, los estudiantes que pagamos mucho dinero, o que pagamos dinero bastante por estar en la universidad, prácticamente no tenemos ningún mecanismo para que esos profesores no cometan las arbitrariedades que algunas veces, no todos evidentemente, sino quizá una minoría, cometen. Entonces, ese control del profesorado que los estudiantes ahora mismo no tenemos y que quisiéramos tener, no lo vemos en la ley. ¿Qué dicen otros profesores de eso antes? Yo me gustaría entrar ya en materia, como ha dicho antes Fernando Suárez, entrar en lo que es la ley, porque esto nos va a traer a la situación. Efectivamente, yo creo que el estudiante en esta ley es la cenicienta, está totalmente olvidado. Hay un capítulo, el artículo 8, que es la organización del departamento, donde el departamento, que es la unidad básica de colaboración entre profesores y estudiantes, porque es día a día donde el estudiante va a estar sirviéndose de bibliotecas, libros, etc. Ahí, como componentes del departamento, están los profesores, pero no se menciona para nada a los estudiantes. A mí eso me parece una cosa grave, porque al estudiante todo lo que se le dedica es el capítulo, es decir, los artículos 26 y 27, donde de una manera muy general se dice que, bueno, que participarán en la gestión, participarán en el gobierno de la universidad. Pero cuando se llega al departamento, que es donde día a día está el estudiante, ahí se le olvida. Bueno, yo quisiera precisar, yo creo que no es cierto, es decir, no es cierto, es una interpretación que se olvida de que esta es una ley que necesita un desarrollo estatutario y que, en consecuencia, si no tenemos los estatutos en la mano, no sabemos realmente a dónde nos conduce la ley. La ley ha establecido mínimos exclusivamente porque no ha pretendido en absoluto entrar a reglamentar la vida interna de las universidades. Las 30 universidades españolas son muy diversas unas de otras y esa es una de las causas por las que las antiguas LAUs fueron rechazadas, las antiguas leyes de autonomía. Esta ha pretendido no entrar en muchos temas, sino que lo que hace es apuntar. Entonces, es perfectamente permitido que existan estudiantes en los departamentos. De hecho, tiene que haber participación estudiantil en todos los órganos de gobierno y administración. Así pero está establecido. No lo dice en así. Todos. El artículo 27, párrafo 4, dice que tendrá que haber participación estudiantil en todos los órganos de gobierno y administración. Otra cosa es que, por ejemplo, se diga al hablar de la Junta de Gobierno que tendrá que haber una representación mínima de decanos, etcétera. Mínima. Lo cual no quiere decir que no pueda haber por encima de eso otra representación de estudiantes, de personal no docente, etcétera, que también la tienen garantizada, por cierto. Es decir, insisto, frecuentemente pretendemos que en la ley de reforma universitaria se diga todo. Bueno, pues la ley no dice todo, la ley simplemente deja muchas cosas a desarrollo estatutario, muchas, porque es una ley de autonomía universitaria. Ya, bueno, pero es que el desarrollo de los estatutos no puede hacer que el estudiante participe directamente en el departamento, porque no lo dice. El departamento está compuesto de los profesores y nada más. Y cuando haya una reunión de pleno de departamento o de consejo de departamento, los estudiantes no podrán estar allí.
Perdón. Fernando Suárez, no, no, y Aranzadi han pedido la palabra. Yo creo, perdón, que el señor director Coronado, general... Aquí iba a decir sin complejo, ya sé que no hay complejo ninguno, pero vamos, que cuando quiera intervenir que pida la palabra. Es que el director general ha hecho ya una síntesis admirable de este asunto y de este debate. Sin los estatutos de las universidades, sin tener los estatutos en la mano, no sabemos a dónde nos lleva esta ley. Bueno, eso no es así. No. Sí, sí, lo has dicho así. Es así que no tenemos los estatutos, luego no sabemos a dónde nos lleva la ley. Y ese es el problema. Desde hace varios años, no de ahora, ¿eh? Ojo, no de ahora. Desde hace varios años se está entendiendo la autonomía universitaria y la posibilidad de que la universidad se autogobierne, etcétera, como la ausencia de norma, en lugar de ver los límites que la ley tiene que establecer a la autonomía de la universidad, porque no hay autonomía más que donde hay unos límites, un ámbito dentro del cual se ejerce la autonomía. En esta ley queda todo a la decisión de los futuros estatutos. Entonces, lo clave de la ley es quién va a hacer los estatutos. Y precisamente ahí es donde está realmente el punto más importante de esta polémica. Primero, se ha hecho una extraordinaria crítica de la Universidad Española, la ha hecho el propio Ministerio, las autoridades actuales han hecho una crítica importante y fundada, por lo demás, de la situación de la Universidad Española, de las deficiencias y manquedades del profesorado, de la necesidad que tiene ese profesorado de aumentar su investigación, su idoneidad, porque es un profesorado improvisado, porque es un profesorado que nunca ha demostrado, aunque la tenga, nunca ha demostrado en su inmensa mayoría la competencia, y justamente el futuro de la Universidad Española se coloca mayoritariamente en manos de ese profesorado. Naturalmente, la sociedad española, representada en el Congreso de los Diputados, debió haber establecido una serie de normas mínimas, una serie de principios y de bases que desea sean respetadas en todas las universidades. Y eso es lo que realmente la ley no hace, y en mi modesta opinión, repite defectos de la Ley General de Educación de hace 13 años, y por lo tanto dentro de 10 años seguiremos hablando de por qué una reforma tan bien intencionada como esta, por qué lo es, habrá fracasado, justamente porque en el fondo todo queda al voluntarismo de los interesados, y los interesados, como es natural, propenden a la comodidad. A ver, Aranzadi, no, yo por lo menos testimonialmente, cuando se trata el problema de la financiación, quería decir una palabra, es que nosotros no recibimos nada. Intentamos hacer ese milagro de directamente, es decir, los alumnos nuestros acceden a las becas oficiales igualmente. Intentamos hacer ese milagro del juego de las tasas con las becas, porque ese origen social del alumnado que he descrito, pues no cabe de otra manera si no es de esa manera, ¿no? Pero de todos modos, aspiramos a que el dinero de los españoles, que es de todos los españoles, llegue a todos, ¿no? Bueno, pues nada, testimonialmente. No, perdón, nada no, porque hay subvenciones a centros privados de universitarios y hay subvenciones a Deusto, a Comillas, a Navarra. La infraestructura. Exactamente, del Comité pero de Universidades Públicas. Del funcionamiento, si nada. Si lo que quieres decir es que no son, digamos, cantidades importantes, bueno, depende cómo lo valoremos. Son 180 millones en el año 81, 200 en el 82. Al conjunto. Estoy hablando de las subvenciones a centros privados. Porque nosotros con un presupuesto de 1.000 millones nos ha llegado 13 millones. Efectivamente. Por eso digo que nada, no. Poco, sí, es cierto. Pero si estamos hablando justamente de los déficits de la universidad. Yo me refería al funcionamiento ordinario de la universidad. Entonces no llega nada para la marcha normal de la universidad. Y luego también aludiendo al tema de los estudiantes, ciertamente que hoy día aquel ayuntamiento de maestros y escolares pues no es tan fácil. Y sin embargo, quizá el problema está ahí y quizá más acuciante que nunca, en el sentido de que hoy esa relación personal pues se estima más y se quiere más. Y ciertamente es un reto que tiene la universidad, a pesar de la masificación, no solamente salvar esas irregularidades de las que hablaba Luis Miguel, sino por otra parte pues establecer una cercanía que ayude a la mejora de los estudios, ¿no? Yo diría que dentro del tema de las últimas cosas que se han hablado de la ley, evidentemente hay un hecho cierto que es una realidad que todos sabéis, que las universidades no hemos hecho las leyes, ni las hacemos, ni la ley de autonomía universitaria, ni esta ley, porque para eso son los gobiernos y el Parlamento la que las hace, aunque nos hubiese gustado más, como es lógico, participar, como es natural, dentro de nuestra idea.
Lo que sí es cierto es que hay algunos puntos que no se han tocado y que creo que reflejan algo de lo que antes hemos dicho o de lo que se está diciendo. Esta ley tiene algo importante en sí, que es una ley que crea una universidad distinta en el aspecto de que empezamos a hablar de una universidad competitiva. Este punto no se ha tocado aquí, es algo importante. Va a haber una universidad competitiva. Eso significa que las universidades vamos a ser distintas. No sé si es bueno o es malo, pero vamos a ser distintas. Tipo de universidad, modelo anglosajón, como las universidades americanas. Universidades distintas porque, evidentemente, los estudiantes se podrán ir dentro del distrito único a la universidad que quieran porque sus técnicos o titulados, licenciados, estén mejor situados en el entorno social, lo solicite más la empresa, la industria o la sociedad. Luego empezamos a hablar de una universidad competitiva. No cabe duda que eso generará un problema, pero es un punto importante en el cual habrá y provocará un propio estímulo dentro de las universidades. Yo diría que desde el punto de vista de muchas de las universidades, no hablo ahora solo como de la Politécnica de la que soy rector, a las universidades nos gustaría y siempre hemos pedido tener una autonomía casi absoluta, una autonomía económica completa del todo, una autonomía de órganos de gobierno, una autonomía muy completa en la que evidentemente pudiésemos crear nuestros órganos. A mí me quedaron muchas dudas en algunas partes del párrafo cuando vi el primer borrador de la ley y el otro día también en algunas reuniones con juristas pues me aclararon algunos temas por reflexión con la LOAPA, que era términos comparativos, y era que evidentemente todo lo que no está escrito, y creo que el director general me lo puede aclarar mejor, todo lo que no está escrito en la ley, todo lo que no figura aquí, que son competencias, porque la ley lo que hace es distribuir las competencias que tenía antes el Ministerio, las distribuye en varios órganos, uno universidades, otra comunidades autónomas y otra que se reserva al propio ministerio. Entonces todo lo residual, lo que no figura dentro de lo que está escrito dentro de la ley y no va atribuido de modo directo a las comunidades autónomas para las universidades, que según el artículo que estén se incorporen pronto a las comunidades autónomas, es residual y podría ser tema de estatutos de universidad. Ese punto es muy importante y creo que a las universidades esa parte nos puede satisfacer. Lo único que pasa es que evidentemente crea universidades distintas. Luego puede ser solución, yo pienso que todos estos aspectos, el que la ley dijese muchas cosas, a mí no me gustaría, porque siempre hemos dicho que una ley muy reglamentista era peligrosa. Claro. Es mejor que diga poco, por lo menos sin ser jurista. Lo que pasa es que la ley se ha cuidado de decir lo poco que tiene que decir. En algunos puntos sí, y en como otros es la selección del profesorado, que queda en manos del Estado y no de las propias universidades. Como es la financiación, que queda en manos del Estado y no de las universidades, etcétera. Es decir, que en aquellas cosas importantes la ley ata, y bien ata. Por ejemplo, el tema en dinero, el caso de las oposiciones, de profesores también, las oposiciones siguen como antes. Les han cambiado el nombre, pero siguen. Perdón, y eso ha quedado bien atado. Eso no se puede. Yo creo que seriamente no se puede comparar. Vamos, aquí estamos muchos que hemos hecho oposiciones y varias. Y yo creo que entre los 6 ejercicios de unas oposiciones a cátedra y lo que la ley prevé, que supone una primera prueba en la que tienes simplemente que presentar tu historial académico, tu currículum y tus méritos, y un segundo ejercicio en el que haces una lección a tu propia elección, entre eso, que además no está regulado, no está formalizado, etcétera, y las 6 ejercicios ritualizados de las oposiciones actuales, bueno, si queremos seguir llamándolo oposiciones, somos muy libres de hacerlo, pero en todo caso hay que reconocer que ha habido un cambio cualitativo entre lo que la ley establece y lo que existía con Emilio, anterioridad. Este es un punto vital. Por favor, vamos a detenernos un poco en el tema de las oposiciones. Yo creo que no la es tan vital, pero bueno. Permíteme, la oposición, porque este es el tema central de la Universidad Española. No, dejémonos. No lo creo. Es el de la financiación, paralelos. Yo veo que la financiación paralelos es el peor de todos. La oposición se caracteriza por ser un ejercicio de cooptación. ¿Por qué? Porque son los señores adjuntos o catedráticos los que seleccionan a los que quieren ser adjuntos o catedráticos. Segundo, ejercicios públicos. Eso continúa. Tercero, una comisión de señores. Es decir, una comisión que se reúne y deciden cuál es el que tiene que entrar. Esas son características y rasgos propios de la oposición. Como se podría arbitrar un procedimiento racional de selección, uno de entre los muchos posibles, es, en lugar de 5 señores, que me parecen muy pocos, dada la estructura de camarillas y de escuelas, etcétera, que existen en la Universidad Española, poner 10 o 15, punto primero. Punto segundo, nada de ejercicios públicos. Sí, sí, nada de ejercicios públicos. Porque el ejercicio público vale exclusivamente para que el señor que está en el tribunal no tenga que tomarse el trabajo de leerse el trabajo de investigación. O sea que este señor lo que tiene que hacer es examinar la obra publicada por cada uno de los candidatos y emitir individualmente y sin que se comunique con el otro
una puntuación de 0 a 10 a un notario. El notario se reúne, calcula la media y de allí sale el mejor elegido. O sea, por ejemplo, con este tipo de procedimiento sería seleccionar de una manera racional, donde no hay posibilidad de que el comportamiento grupal propio de toda comisión de señores que se reúne, eso es la causa y el mal, uno de los males más profundos que tiene la universidad, a mi modo de ver. Aparte de esta interpelación, que es específica, es evidente, sí, que es poder, pero yo estoy viendo además que hay dos tipos de posiciones generales, que vale para esa también, sí. Y es quienes quieren una mayor participación lo más general posible, y quienes, bueno, tienen sus desconfianzas. Yo no sé si es el caso de Fernando Suárez, cuando habla de los alumnos, derechos y deberes, cuando habla de los, no, es que del desarrollo de la ley. Es que se le olvidó la palabra. Pero es que en cambio, yo quería matizar un poco, ¿por qué esas actitudes diferentes? Sobre las oposiciones, quizá, ¿no? Me permite un momento. Sí, sobre las oposiciones, algún otro comentario a lo que decía antes el señor Suárez, de que aquí no existe un modelo de universidad. Creo que hay que tener presente que estamos regulando la autonomía de las universidades. No estamos acabando con la autonomía, sino justamente estableciéndolas. Por lo tanto, se establece un modelo marco, un modelo básico, que tiene luego que ser elaborado y al que se tiene que dar carne, espíritu, etcétera, a la universidad. Porque la reforma de la universidad es la reforma de los universitarios. Es un proceso de autorreforma de la propia institución. Y la reforma la lleva en adelanto, a lo largo de un proceso, la propia institución universitaria, o no existe reforma, porque las leyes, ciertamente, no transforman la realidad por sí solas. Entonces, hay que tener confianza en la universidad, hay que creer seriamente que la universidad tiene esa capacidad de autorreforma. Si no se cree en eso, no se cree en la universidad, pero, y por tanto no se cree en autonomía. Ese sería el punto de partida. Antes de ir a otro, vamos a aclarar este antes de ir a otro. Si todo eso es verdad, ¿por qué la universidad hasta la fecha no se ha reformado a sí misma? Porque no se la ha permitido. Perdón. Porque no se la ha permitido, y ley, obviamente. Y esta ley distribuye entre las comunidades autónomas los poderes del Estado y coloca como protagonista de la universidad al Consejo Económico Social, y lo que tradicionalmente entienden los profesores, los alumnos, los papás y las mamás por universidad, es decir, el conjunto de profesores y de alumnos, eso queda absolutamente subordinado a fuerzas económicas y sociales y autoridades de las comunidades autónomas. Y con el texto de la ley en la mano, los juristas sabemos que eso es absolutamente inevitable en el futuro. Y la universidad, es decir, el espíritu, la reforma de las cabezas, lo que decía Unamuno de que hay que reformar, es lo que dijo Ganivet y lo que dijeron tantos españoles egregios, seguirá siendo imposible por la interferencia de los poderes públicos, que ahora, en vez de ser los del Ministerio de Educación, van a ser los de las comunidades autónomas y los de los sindicatos. Yo quería, hay dos tipos de autonomía. Hay una autonomía de tipo corporativo, que es la autonomía que desea cualquier institución, que es decir, a mí déjenme que yo me autogobierno y financienme. Eso no es autonomía, eso es patrimonialización de la función pública, y así lo han señalado los administrativistas españoles centenares de veces como uno de los defectos claves de la función pública en España desde tiempos de la dictadura franquista. Por lo tanto, dejemos de lado ese tipo de autonomía. Hay otra autonomía, que es una autonomía orientada a un fin. Ese fin es el mejor cumplimiento del servicio de la sociedad en el sentido de la calidad de la docencia y de la investigación. Y para ese mejor cumplimiento es perfectamente conveniente en este momento y razonable que participen intereses sociales. Pensar que porque hay intereses sociales que no son universitarios, extrauniversitarios, participando en el control de la universidad, especialmente los temas de financiación, que eso es un atentado a la autonomía, a mí eso me parece una concepción patrimonialista de la función pública. Estáis en la más clamorosa de las contradicciones, porque decís, como es natural, que van a participar intereses extrauniversitarios, y yo no tengo nada que negar a eso. La sociedad española es la que paga, la sociedad española exige. Eso es lo y que se hace representar, y nos pide cuentas. Me parece muy bien. Pero lo que dice la ley es que el Consejo Social es órgano de la universidad. Claro. Y yo ya expliqué en el Congreso de los Diputados, sin que nadie contestara, que no, naturalmente... Sí, el ministro. No, señor. Le dijo lo que le acabo de decir. No, señor. La lección más o menos aprendida que tenéis todos. Pero si a la Real Academia Española la mantiene la sociedad española, mal, por cierto, porque habría que hacer un esfuerzo en favor de la Real Academia, pero si la mantiene la sociedad española, hombre, es lógico que la pueda exigir de alguna manera el cumplimiento de su función. Ahora, si para exigirla el cumplimiento de su función ponemos un consejo de representación de la sociedad al frente de la Real Academia, hemos desnaturalizado la institución. Y la autonomía de la universidad rendirá cuentas a la sociedad, pero eso es distinto de meter en ella a los sindicatos.
¿Qué se diría? Y los empresarios, por supuesto. ¿Qué se diría? Y entonces las academias. Si en el Consejo General del Poder Judicial estuvieran representados las universidades, los sindicatos, los empresarios. La comparación es no aceptable. El Consejo del Poder Judicial es un órgano independiente. La judicatura es independiente por la Constitución. La universidad es autónoma. La autonomía es otra cosa. ¿En qué consiste otra cosa distinta? Justamente en el desarrollo del artículo 27.10, que es esto. Perdón. Es la ley de reforma universitaria. El artículo 27.10 dice la universidad gozará de autonomía. Y ustedes dicen, nosotros vamos a entender por universidad un conjunto de cosas que desde luego la sociedad española no está entendiendo por universidad hasta la fecha. La sociedad española se va a enterar ahora se va a enterar, de que una representación de las comunidades autónomas, es decir, acercando por lo tanto la mediatización de la universidad misma, una representación de los empresarios y una representación de los sindicatos, no nos van a pedir cuentas, que eso sería aceptable, nos van a gobernar. Y ahí están las atribuciones que tienen. Que a eso se le llame autonomía de la universidad, es gana de disimular las palabras o de disimular las realidades, denominando como quiere el gobernante a las cosas. Pero las cosas son, seguirán siendo como son y no como la ley las diga. Yo, sin embargo, creo que eso es un aspecto positivo. Para mí, de los pocos positivos que tiene la ley, estriba en el hecho de que esta distanciación que hay, la distancia que existe entre la sociedad y la universidad, de esta manera se une, ahí se puentean las necesidades sociales con lo que la universidad puede dar. Además, tampoco yo creo que eso es positivo. Yo lo veo que puede ser positivo. Todo, no cabe duda que en un aspecto de lo que dice Fernando Suárez, él lo enfoca, me parece, bajo este aspecto de que evidentemente las autonomías pueden ser distintas, y eso es lo que quizá es punto clave para su interpretación, y creo que es lo que hay que analizarlo. No cabe duda de que cada universidad será distinta. Cada universidad será distinta según cómo desarrolle sus estatutos. La reforma universitaria, no cabe duda que no la marca ni esta ley, ni la que los proyectos de estos 5 años, ni la Ley General de Educación, yo creo que tampoco la marcó bajo ningún aspecto. La autonomía de la universidad y la reforma de la universidad tiene que partir de la propia universidad. Eso es una realidad auténtica. Y entonces lo que sí es cierto es que cada universidad es distinta. El problema que muchas veces se ha hecho con leyes anteriores es tratar de homogeneizarlo. No son comparables. En Madrid las 4 universidades o 5 que somos, no somos comparables, somos distintas. Y comparar una universidad humanística de Madrid con una universidad humanística en Cádiz, pues es totalmente distinto, o en Extremadura, o en Galicia, o en cualquier otra, en cualquier otra zona española. No cabe duda que somos universidades distintas, no somos comparables. Los intereses de cada región son distintos, los estudios son diferentes, los estudiantes, el profesorado que hay es diferente. O sea, es muy difícil homogeneizarlo. Yo creo que ha habido un error muy grave a lo largo del tiempo, que es tratar de homogeneizarlo y decir, movámonos con un marco muy estrecho. Ahora, el marco a lo mejor es muy amplio, pero el marco, ¿qué permite? Que dentro de ese marco, que a nosotros nos gustaría que fuese mayor, que la autonomía fuera mayor, coincido por descontado en que nos gustaría tener que las universidades una mucha mayor participación en la selección del profesorado y en los sueldos del profesorado y en una autofinanciación mucho mayor que nos pueda ser posible, pero evidentemente son problemas que quedan sin resolver y que habrá que resolverlos en otro momento. Cada universidad tendremos una autonomía distinta, como mejoremos o como nos merezcamos. Eso es una realidad. Entonces, no cabe duda que algunas universidades dentro de poco tiempo tendrán un desarrollo distinto. Y ahora bien, que participemos o que participe un consejo social, si el consejo social en su íntesis es órgano de la universidad, es un hecho cierto. Yo aquí miro el prisma, quizá, a lo mejor es un prisma parcial, de la universidad que conocemos, que es la Universidad Politécnica, en la que hemos tenido experiencias muy importantes en colaboración con la empresa y con la industria y la sociedad. No digo que nos han gobernado, porque yo tampoco creo que el Consejo Social gobierne, aunque tiene una atribución muy importante, que es aprobar los presupuestos. Es un órgano que aprueba los presupuestos de la universidad, pero es un órgano, la cabeza de la universidad, que a un punto que hubo discusión grande, es el rector. Entonces el Consejo Social tiene unas atribuciones que puede ser un órgano de control, de moderación y de acercamiento de la universidad a la sociedad. Ahora, puede funcionar muy mal en algunas universidades, estoy contigo, puede funcionar muy mal. Ahora, yo para universidades como la nuestra pienso que puede funcionar muy bien, pienso que puede estructurarse muy bien. O sea, yo creo que también la participación de sindicatos puede ser positiva. Pero, ¿de verdad el español medio se ha enterado de que la primera autoridad de la universidad, es decir, el presidente del Consejo Social... No es la primera autoridad, ¿eh? ¿Cómo que no? No, es el rector. No, perdón. El rector es la máxima autoridad académica. Es la máxima autoridad académica. Representa jurídicamente a la universidad. Pero el nombra, en eso lleva razón, lo nombra la comunidad autónoma. El rector ejecuta los acuerdos del Consejo Social, que lo preside un señor nombrado por la correspondiente comunidad autónoma. Entonces, la comunidad autónoma
va a nombrar al presidente del Consejo Social. Y en el Consejo Social van a estar, como se dice aquí, las fuerzas económicas, sociales, sindicatos, representaciones, etc. No, por ejemplo, se admitió que estuvieran los colegios profesionales. Pueden estarlo, perfecto, perdón, pueden estarlo. En la sindicalización de que estamos viviendo, pues los sindicatos son ya la encarnación de todas las sapiencias. Bueno, muy bien. Van a estar todos estos señores y van a decidir nada menos que el conjunto de atribuciones que la ley les da. Bueno, eso no es la universidad, tal como se ha venido entendiendo hasta la fecha. Quiere decir que si hace 20 años se hubiera dicho el señor ministro de Educación es órgano de la universidad, la autonomía hubiera sido plena. Y me permite, señor Suárez, simplemente leer el artículo 18.1, que se refiere al rector. Y vamos a ver si no, es o no la máxima autoridad académica. El rector, como máxima autoridad académica de la universidad, ostenta la representación de la misma, ejerce su dirección, ejecuta los acuerdos del claustro universitario, de la Junta de Gobierno y del Consejo Social. Y le corresponderán, en general, cuantas competencias no hayan sido expresamente atribuidas a otros órganos de la universidad. Residual. Quien tiene competencia residual, como es el rector, es quien tiene la máxima competencia en el terreno universitario. Otra cosa es que el presidente del Consejo Social tenga, evidentemente,